la mala ejecución de las obras realizadas hace más de una década en algunas calles del centro de la ciudad a través de fondos europeos es, según el edil de Urbanismo y Servicios Operativos, César del Espino, la causa de los continuos arreglos y reparaciones que es necesario realizar en vías céntricas de la ciudad como San Pedro, El Agua, Las Torres, Canalejas o las que hoy se llevan a cabo en la calle San Francisco junto a la farmacia Ruiz Canela y que están ocasionando una modificación del tráfico rodado en el centro y por momentos un cierto caos circulatorio en la calle Las Torres principalmente. Del Espino ha indicado que el ayuntamiento realiza cada año entre 5 y 6 contratos menores por importes cercanos a los 5.000 euros cada uno para que distintas empresas lleven a cabo estos parches en aquellas calles en las que se observan desperfectos o hundimientos de la calzada como consecuencia del tránsito rodado. Cuando se ejecutó hace unos 10 o 12 años la obra esa, pues la empresa que lo ejecutó lo hizo mal. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos arreglando, llevamos unos cuantos años arreglando con parches lo que se hizo mal. ¿Por qué se hace con parches? Porque se arregla justo lo que se ha roto. Si se produce un hundimiento de un metro cuadrado, por ejemplo, nunca suele llegar al metro cuadrado, en realidad suele ser un poquito menos del metro cuadrado en cada caso, pues se levanta ese metro cuadrado. ¿Por qué? Porque levantar la calle entera supondría hacer la calle entera nueva. Y a eso es lo que yo me refería de por encima de un millón. Es que estamos hablando de la calle Las Torres, estamos hablando de la calle San Pedro. No podemos levantar la calle San Pedro y hacerla nueva. No, es que no podemos. Es que incluso comparativamente los arreglos que se hacen son infinitamente inferiores a lo que supondría levantarla de nuevo. Infinitamente inferiores. Por lo tanto, no se puede levantar la calle, salvo que nos sobrara el dinero, que no es el caso, y poder hacerla de nuevo. A eso me refería, eran números redondos, no es... Para la ejecución de estas obras, el ayuntamiento contrata solo la mano de obra por horas, corriendo el consistorio con el coste de los materiales, en su mayoría los propios tacos de granito previamente colocados. El edil socialista ha señalado que a estas alturas, transcurridos hasta 12 años desde la ejecución de algunos de estos trabajos, ya no es posible reclamar ningún tipo de compensación a las empresas que ejecutaron en su día estas obras. Los plazos de la ley de contratos, si no me equivoco, son de un año. Han pasado 12, pues se acabó. No hay nada que hacer. En obra civil, creo, es que no me acuerdo bien, en obra civil creo que estábamos hablando de un año. A lo sumo puede llegar a tres. Si estuviéramos hablando de una obra de edificación, tienes un año de garantía para vicios ocultos, perdón, para defectos constructivos, que no son vicios ocultos, los defectos constructivos son los que se ven, los que se pueden tocar nada más pasar por delante de ellos. Un año. Tres años para vicios ocultos, cosas que no se ven, ya sea una tubería que está enterrada, algo que pase debajo de lo que tú ves externamente, y 10 para, en el caso de estructura, cuando estamos hablando de edificios. Pasado ese plazo, no hay nada.